El norte del altiplano de Granada posee innumerables formas de relieve y de paisaje. Uno de los más llamativos, en cuanto a su extensión y características se refiere, lo podemos encontrar entre los municipios de Benamorel, Castillejar y Galera. Hablamos de los Badlands, geoformas cuya génesis obedece a intensos procesos de erosión hídrica que producen modelados muy llamativos, como barrancos y valles fuertemente encajados. Para conocer los orígenes de estos Badlands debemos retroceder 2,5 millones de años. En ese momento, y hasta hace unos 500.000 años, todo este ambiente, conocido como la Cuenca de Baza, estaba dominado por un gran lago, el cual fue acumulando y depositando enormes cantidades de sedimento procedentes de los relieves circundantes. Poco a poco, toda la cuenca, de carácter endorreico, o lo que es lo mismo, sin salida al mar, se iría colmatando con todos estos aportes sedimentarios. Sin embargo, hace unos 500.000 años ocurriría un fenómeno determinante para el devenir de la Cuenca de Baza, su captura por el río Guadalquivir a través del Guadiana Menor. Este suceso provocaría que la cuenca pasase de endorreica a exorreica y, por tanto, ya sí tuviese salida al mar. Si a esta circunstancia le sumamos las condiciones semiáridas del lugar, con frecuentes lluvias torrenciales alternadas con periodos de sequía, tendremos los ingredientes necesarios para que se produzcan rápidos procesos de encajamiento y de erosión que, con el paso del tiempo, acabarían formando un paisaje que se acabaría convirtiendo en una de las señas de identidad de nuestro territorio. Hoy el encajamiento sigue actuando, un proceso imperceptible a escala humana, pero que nos recuerda, junto con otros testimonios geológicos como las paleosismitas de Castillejar, las cuales evidencian antiguos terremotos, que nuestro planeta está en constante evolución. Nuestros ciclos, por tanto, tienen que adaptarse a los de la naturaleza, respetando a todas y a cada una de las partes que la integran. Solo así podremos conservar un paisaje único en un territorio excepcional.